Bueno, hoy dos noticias para comentar. Una con respecto a Rusia, de un descubrimiento de un yacimiento, dicen el más grande del mundo, que descubre Rusia en la Antártida. Vamos a ver la noticia, es esta. Agentes de Rusia les contamos que ha encontrado las mayores reservas de petróleo en el mundo, en un lugar prohibido. Los buques de exploración rusos han hallado enormes cantidades de crudo y gas en la Antártida, una zona en la que está terminantemente prohibido la explotación de recursos, mientras que las prospecciones y la actividad permitida solo puede estar relacionada con la ciencia y el mundo científico. Además, justo donde Rusia ha encontrado esta gran cantidad de crudo, es una zona reclamada por Reino Unido y Argentina, lo que añade mayor tensión a este hallazgo. La gran pregunta es si está prohibida la explotación de los recursos de la Antártida. ¿Por qué Rusia sabe que hay miles de millones de barriles de petróleo? Según revelan desde Yahoo Finance y The Telegraph, buques de investigación, supuestamente una investigación científica, han informado a Moscú de que hay reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad que casi duplica todas las reservas de petróleo de Arabia Saudí, según las pruebas presentadas la semana pasada ante el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes. Se produce. Bueno, aquí vemos la noticia, lo levanté de un canal que español, que está ahí en YouTube, es este el canal, lo voy a poner por acá arriba, creo que varios de nosotros lo debemos estar escuchando porque después tiene buena data y no está tomada expresamente de lo que le dictan los medios, ¿no? Sino un canal independiente. Una cosa particular, no sé si ustedes lo escuchan. No sé si se está tomando el audio, pero la cantidad de helicópteros que yo estoy en Rosario, la cantidad de helicópteros, y no helicópteros chiquitos, helicópteros de guerra, hacen por lo general la ruta, vienen de Entre Ríos, pasan por la provincia y supongo que van para el lado de Córdoba. Pero llama la atención ya, porque debe ser cada 2 o 3 días pasan. También hay teléfono, acá hay un circo hecho por el gobierno de la provincia de pasar helicópteros a la noche. Yo no sé si los narcos le tendrán miedo, la verdad que bueno, los helicópteros están continuamente pasando por el horario nocturno, por lo general durante el día también, pero son helicópteros más chiquitos, son los normales que todos vemos en las ciudades. Eso sí, andan por acá por la ciudad, pero me llama la atención los del ejército, que son los helicópteros. Bueno, a veces pasa uno, a veces pasan de a tres, dos también. Es llamativo, no sé lo que está pasando, pero siempre llama la atención este tipo de movimientos, ¿no? Bueno, con respecto a esta noticia que les mencionaba, hay que rescatar que Guillermo Moreno está hablando también esto. Siempre Guillermo habla de Malvinas, habla de que los ingleses van a tratar de ir por la Antártida también. Ellos tienen una parte que les corresponde, bueno, pero ahora hay un interés muy especial en esta época por actualizar esto. Entiendo que está el vencimiento de algunas reglas internacionales, algunas leyes internacionales de protección a la Antártida, que están por ser revistas. Entonces, por ahí calculo que el vencimiento de esas leyes internacionales es lo que está causando tanto movimiento. Pero bueno, también habla con el tema de Chile. Con el tema de Chile yo soy muy respetuoso porque si escuchamos a San Martín, si escuchamos al mismo Perón, hablaban de una integración latinoamericana. Digo latinoamericana porque Perón, en el proyecto argentino, habla acerca de, en el modelo argentino, habla acerca de Latinoamérica para los latinoamericanos, con esos términos. Me apoyo en lo que dice Perón, porque después hay controversia entre si es Latinoamérica, Sudamérica, Hispanoamérica. Bueno, en ese tema no me pongo, pero como decía Perón, me tomo de eso. Con los conflictos dentro del continente, cuidado porque los únicos que ganan son los de afuera, de afuera del continente. Principalmente va a ganar Inglaterra, va a ganar Estados Unidos y Israel, ahora que ya es parte de estas dos potencias que están interviniendo mucho, por lo menos en Argentina, en la independencia económica, incluso en la justicia social y en la soberanía política. Están absolutamente interviniendo y eso es como peronista y como argentino que debemos tratar de resolver y cuidar que no ocurra. Entonces, el tema de conflicto con hermanos latinoamericanos,
Yo no lo recomendaría, porque es para que ganen los de afuera. Si nuestros pueblos llegan a cometer el error de apoyar ese tipo de conflictos, va a ser un error que internamente nos va a costar muy caro, desde mi punto de vista. Pero después, bueno, sí, sabemos que hay ahí un interés de Chile por una parte de la Antártida. Y bueno, siempre hemos tenido algunos conflictos de limítrofes y demás. El reclamo, para mí, un poco fuera de época del reclamo de la Patagonia, que eso ya no me quiero meter porque la verdad que no. Lo he escuchado, yo he vivido 2 años en Chile. He escuchado ahí una así, pero muy poca gente la que comenta eso. Creo que tendríamos que aunar y ser socios estratégicos a nivel continental. Pero bueno, eso depende de la gente, lo que apoye la gente. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que está haciendo el gobierno hoy en día, que son las noticias que más se escuchan en televisión, que es este tipo han hecho allanamientos a grupos que entiendo que tienen que ver con la ayuda social. Y eso es preocupante, ¿no? Es preocupante porque están usando la justicia, manipulándola, porque vemos que la delincuencia y otras cosas están avanzando, incluso el narcotráfico, como les dije, soy de otro Rosario y de otro lado, y la justicia no está actuando bien. Y sí se está metiendo en política la justicia. Me parece como que cuando las cosas se desbalancean, cuando el poder apunta solamente hacia un lado, en algún momento hay una explosión social. Y eso es lo preocupante. Y ahí de nuevo también ganan los de afuera. Porque todos estos conflictos internos que vamos a tener, estamos viendo que la Argentina está siendo disgregada prácticamente, tanto con la política de todo tipo, de los vendepatria que están actualmente gobernando, más los que están afuera, que estuvieron gobernando, y algún otro que se ha vendido a estos poderes económicos, especialmente financieros. Y esta disgregación favorece a que cosas como lo que está pasando en la Antártida tengan la posibilidad de mejores resultados para ellos y no para nosotros. Sabemos que nuestros recursos naturales son fundamentales para el mundo y en una época donde la estabilidad mundial es compleja, esta polaridad que hay, estoy hablando de Rusia-China, que son aliados naturales, Estados Unidos e Inglaterra, que son aliados naturales, Israel, que está ahora en el medio creando conflictos y todos juntos a punto de una guerra nuclear, porque estamos al borde de una guerra nuclear, aunque pocos de nosotros en Argentina nos preocupamos por esto, porque hoy en día tenemos otros problemas, pero es preocupante lo que está pasando en el mundo. Entonces, bueno, quería dejarles estas dos noticias. Mañana voy a andar por Capital, visitando a mi amigo Oscar, que vino de España, y el compañero, y nos vamos a juntar con algunos compañeros, así que ahí vamos a estar en la casa de Claudio y demás, vamos a estar con otros compañeros que nos invitaron, así que les mando un saludo a todos, espero que se suscriban al canal, que hagan sus comentarios abajo, los voy respondiendo, y que también se unan a la unidad básica virtual, donde, bueno, es un espacio de capacitación, estamos tratando de formarnos como cuadro, con los compañeros que tienen más años y más experiencia, con el modelo argentino hoy en día, y también un poco de charla para poder intercambiar algunas ideas. Así que están invitados, les mando un abrazo grande y seguimos en contacto.